Bueno, vamos a hablar de este hincha que trascendió primero los límites de la ciudad de Rosario. Había nacido en Rosario el 11 de septiembre de 1940, en el seno de una familia muy humilde de trabajadores. Residía en Lomas de Zamora, la tierra del Sabeca, diría Luis de Lía, ¿no? De Duhalde, ¿eh? De Eduardo Duhalde. Desde 1976 residía allí, reconocido hincha de Rosario Central. Pero ya había trascendido, digamos, trascendió Rosario, trascendió Santa Fe, incluso la Argentina. Fue a todos los mundiales, conoció a Perón, se sacó la foto con Perón. Es recordada la anécdota de cómo hicieron una vaquita para pagarle el viaje para ir a ver a Perón. En Puerta de Hierro, ¿no? Obviamente, donde estaba viendo el general. Un hincha con códigos, un hincha de otra época. Quizás hoy nos parezca raro, donde estamos acostumbrados a la violencia, a este clima virulento, ¿no? Donde todo se resuelve a los tiros, a las puñaladas. Pero bueno, antes había otra hinchada, había otra pasión. No digo ni mejor ni peor, ¿no? La pasión es pasión, pero sí al menos menos violenta. Bueno, para que nos ilustre un poco más al respecto, vamos a hablar con Daniel Alear, periodista rosarino, hincha de Rosario Central y además peronista. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. ¿Cómo va, Antonio? Un gusto, como siempre, estar contigo y un saludo grande para la audiencia y para la gente de la emisora que tanto quiero y estimo. Bueno, Bueno, sí. se ha convertido en leyenda, ¿no? Se ha convertido en leyenda. Creo que desde ayer el Tula, será una leyenda del fútbol mundial. Porque, como bien dijiste en ese raconto breve, pero muy preciso, él trascendió Arroyito, trascendió Rosario, la Argentina. Y llegó al fútbol mundial, es una figura mundial, tanto que la FIFA le dio no sé si un premio, pero sí lo destacó luego del último mundial por ser una de las mejores hinchadas. La Argentina, donde prevalecía su bombo, ¿no? Aquel bombo mítico que le regaló el general Perón en esa entrevista que bien decís vos, en Puerta de Hierro, que el Tula le lleva un bombo de regalo, y Perón le regala a su vez un bombo autografiado, que fue el bombo que lo acompañó durante tantos años, ¿no? Este muchacho, a Pascual, como era su apellido Exacto, verdadero, ¿no? Carlos el Tula Pascual. Ahora, pensaba en esto, ¿no? Antes de la entrevista, pensaba en trascender. ¿Qué es trascender? Pero el Tula trascendió, llegó, ¿no? Sí. Trascendió. Y con muy poco, ¿no? Trascendió. Con muy poco, o quizás con lo único que tenía, pero al menos, a lo mejor porque era lo único que tenía, era lo más valorable que tenía, ¿no? Que era la pasión. Sí, además te digo que como hincha de fútbol es un buen ejemplo porque trascendió con buenas formas. No trascendió por la violencia, por las malas acciones, por ser un delincuente, no. Trascendió por ser un muchacho hincha de fútbol que alguna vez dicen que se equivocó y por eso se tuvo que ir de Rosario. Eso quedó como una nebulosa, ¿no? Pero bueno, era un buen tipo, que su única pasión era tocar el bombo, tocar el bombo en los actos peronistas, no importaba quién era el candidato ni quién era el presidente, él tocaba el bombo para el peronismo en general, comenzó a tocar el bombo para Central y después, bueno, terminó tocando el bombo para la selección argentina, de la cual se convirtió en principal hincha también, ¿no? Y así, con ese bombo, con esa humildad que lo caracterizó siempre, fue un muchacho que recorrió el mundo, asombrosamente. Nunca se supo muy bien quién lo financiaba o cómo lograba financiamiento, pero el Tula que ha recorrido el mundo, eso nadie lo discute, ¿no? Con su bombo bajo el brazo. 83 años tenías. Tenía. Eh, vos, Bien. vos fuiste, vos fuiste a la cancha mucho tiempo, participaste incluso de la política de Central. ¿Cómo era el Tula? ¿Cómo era allí, como hincha, ¿no? ¿Cómo era? No, digamos, no eran barra brava los hinchas de aquella época. Acordate que hace más de 40 años que creo que el Tula se fue de Rosario, si no me equivoco. Yo creo que se fue en la década del 70, él era un hombre joven.
pero la hinchada no era la hinchada brava de ahora, la apretadora, extorsionadora, que se mete en los negocios, que es dueña de jugadores. No, porque no hablo particularmente de la Central. Hablo de la hinchada brava en general, ¿no? Uh-huh. Aquellos eran hinchas, entusiastas, fanáticos. De vez en cuando había a lo mejor un par de trompadas, pero no pasaba la cosa de ahí, ¿no? O sea, había códigos, se puede decir así, códigos. Sí, yo no sé si código, porque también ahora tendrán los códigos. Si no haces tal cosa, te matan, ¿no? Claro. Que entre ellos también es un código. Pero te digo, por ejemplo, se pergeñó, yo no me acuerdo bien en qué año, y no sé si fue el Tula el que lo empujó, pero sí los hinchas, los jefes de las barras, los jefes de las hinchadas de aquel entonces, una asociación de hinchas. La casa de los hinchas, un encuentro de los hinchas para encontrarse, para confraternizar, para ser amigos. Tanto que algunos clubes, las hinchadas de algunos clubes fueron amigas durante mucho tiempo. Uh-huh. Por ejemplo, Central era amiga de la hinchada de San Lorenzo de Almagro. Había una camiseta que era la mitad Central y la mitad San Lorenzo de Almagro. Claro. Y cuando venían los hinchas de San Lorenzo de Almagro, se juntaban, comían asado, yo no sé si era en la Ciudad Deportiva o por allí. Bueno, había una verdadera confraternidad. Ahora, como están los negocios, está la plata, está la droga en el medio, uh-huh. Bueno, vos sabés que donde hay plata se termina la solidaridad y la buena costumbre, ¿no? Tenía vínculo con el peronismo, con dirigentes nacionales del peronismo, pero también con sindicatos que lo apoyaban. ¿Cómo era esto? Él tocaba el bombo, y bueno, como muchos muchachos que eran de las barras bullangueras que acompañaban los actos, recibían algún beneficio económico para moverse, para comer, para pagarse los viáticos, pero no pasaba de ahí. El Tula es un muchacho que, si no tengo las cosas mal entendidas, vivía de una magra jubilación, de un retiro, ¿no? Claro. No es que él hizo dinero tocando el bombo. Bueno, consiguió un pasar más o menos digno, pero nada destacable, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es que va a ver a Perón? ¿Cómo es que lo puede conocer al general? Se cuenta que se hizo una vaquita en su momento para pagarle el viaje, ¿no? Sí, esas son las cosas misteriosas de la política y del peronismo, ¿no? Él era una figura emblemática ya, y su gran anhelo era conocerlo a Perón y regalarle el bombo. Y bueno, hubo compañeros que lo ayudaron económicamente, y él pudo cumplir su sueño y apareció allá en Puerta de Hierro, donde lo esperaba además Rucci, que también tuvo mucho que ver con esa cuestión. Rucci era un peronista muy destacado, ¿no? Como creo que ha sido el último gran dirigente peronista de la Argentina. Uh-huh. Como no hubo otro luego. Por algo lo asesinaron, ¿no? Y lo asesinaron en un momento preciso que la Argentina tanto lo necesitaba, y a Perón. Lo mataron a Rucci y a Perón lo troncharon. Pero te decía, bueno, creo que con la ayuda de Rucci y algunos otros compañeros, él consigue ir a España y entrevistarse con Perón, que lo recibió además con mucha simpatía y entusiasmo, como Perón recibía a todos aquellos buenos peronistas, ¿no? Uh-huh. Que iban con buenas intenciones y a no aprovecharse de la foto que se sacaban. Sí, es muy interesante la relación de Perón con Central, porque tenía amigos incluso entre los dirigentes del club, pero no hay fotos de Perón en Central. En cambio, sí hay una de Perón en Newell's, cuando era coronel. La verdad que desconozco el detalle, pero sí, es que hubo muchos dirigentes de Central que eran peronistas, eso sin duda. Uh-huh. Eso sirvió también cuando Perón firma el interés por el Mundial 78 para que los peronistas consiguieran que Rosario Central, que era la cancha que en Rosario se cantó la marcha peronista desde siempre, uh-huh, era un reducto del peronismo de la zona, bueno, fuera consagrado como el estadio mundialista, ¿no? En detrimento del estadio del Parque de News Old Boys, que tenía dirigentes con otras inclinaciones políticas, uh-huh, donde todavía no había hecho, no había llegado la ola sumamente popular que hoy tiene News Old Boys, ¿no? Uh-huh. Merced al presidente Eduardo López. ¿Hasta cuándo va a durar, el periodo del Tula en la hinchada de Central? ¿Hasta dónde va a durar, digamos, el poderío del Tula? ¿Hasta qué año aproximadamente?
No, a principios de los 70, no duró mucho tiempo, porque te repito, no eran hinchadas como las de ahora, estructuradas como bandas, con jefaturas fuertes, y el jefe y el subjefe y la tercera línea. Uh-huh. Eran hinchas de fútbol, viajaban colados en los trenes, conseguían pasajes gratuitos, algunos jugadores por allí les tiraban. Acordate que no se manejaba el dinero que se maneja hoy en el fútbol. Claro. Los jugadores ganaban una plata que les permitía subsistir y nada más, no terminaban todos millonarios como ahora. Entonces no había mucho dinero dando vuelta. Los clubes se mantenían mucho con las recaudaciones de los partidos, tanto que se le daba preeminencia a la recaudación en las transmisiones de fútbol, era una información importantísima que se conociera la recaudación. Ahora, ¿a quién le importa la recaudación? Claro. No alcanza ni para pagarle el 10% al peor jugador del plantel. Uh-huh. Te quiero decir, era otra realidad. Y él, yo te decía que hay ahí un espacio que quedó medio negro, una nebulosa. Hace tantos años que yo mucha información no la recuerdo, ¿no? Uh-huh. Pese a que no se comentó públicamente, pero sí, entre el periodismo deportivo, del cual yo provenía, se dijo algo. Él tuvo algún problema con los hinchas, con los demás hinchas, con los amigos. Algún problema hubo y él se tuvo que ir de Rosario. Uh-huh. Yo no sé si se fue mal, eso no lo estoy diciendo, ni mucho menos, ¿no? Uh-huh. Pero viste que a veces la vida te obliga a cambiar de lugar, cambiar de amigo para desarrollarte mejor. Y él, bueno, se fue de aquí y le fue bárbaro, ¿no? Sí, sí. Él consiguió una trascendencia fantástica. Y siempre tuvo que ver con la hinchada de Central, porque ¿quién va a negar la importancia que el Tula y el Bombo del Tula tuvieron en Central y el cariño que le tienen muchísimos hinchas, ¿no? Uh-huh. Lo veía parecido yo a Pistola Gámez, ¿puede ser, no? El que fue hincha reconocido y después terminó de presidente Vélez. Sí. Te digo que aquel era un empresario, este muchacho no, ¿no? Claro. Este muchacho era un muchacho humilde, tocador de bombo, hincha del club. Uh-huh. Gámez tuvo otro nivel, tuvo otros objetivos, tanto que llegó a ser presidente del club. Claro. El Tula jamás hubiera podido estar en la comisión directiva de Central, ¿no? Qué bueno. Porque una cosa es el cariño y el reconocimiento como un hincha entusiasta que toca el bombo en la tribuna. Y otra cosa es el reconocimiento en la política interna de un club para llegar a un cargo directivo, como llegó Gámez en su momento, que fue un excelente presidente de Vélez Sarsfield, habiendo sido jefe de la Barra Brava. Uh-huh. Muchas gracias, como siempre, por esta historia. No, Gabriel. Por favor, Antonio, vos sabés que es un gusto salir contigo y salir por esa radio que, te repito, quiero mucho. Un abrazo a Fito, especial. Gran abrazo.